Ahora vamos a ver. Espero que se esté viendo bien lo que les quiero mostrar, la verdad. Hola, belleza. Sigo mostrándole mi haul de compras o mi haul de lo que traigo desde Colombia. Vamos a mostrarle cosas que son como de salud y de belleza. No compré maquillaje, no compré cosas porque todo eso lo consigo acá. Les voy a mostrar acá que primero compré estas dos canastitas. Estas canastitas las compré en una tienda de plásticos. La necesitaba para organizar algunas cositas. Me costó, aquí tiene que tener el precio alguna. Me costó 6,000 pesos. Compré estas dos porque necesitaba colocar cosas porque no tenía muchos cajones donde guardar. Estaba utilizando muebles que no eran míos, entonces pues no podía ni cambiar las cosas como las tenían ni acomodar a mi manera, porque eso es muy atrevido. Compré, miren, estos vasitos a 5,500 pesos, 6 vasitos, me parecen súper bonitos, ya sea para decorar, ya sea si hay alguna fiesta y se sirvan shots o se sirvan algún tipo de postres o algo. Compré también dos de estos. ¿Dónde está el otro? Dos de estos, yo creo que los compré, no sé si fue de uno, no me acuerdo, pero estos también están bonitos, son decorativos, son lindos. Esto es una pataconera, pero para hacer patacones en canastita. Eso la compré en una revista, es de la marca Sorti. También compré un cortacutículas que aquí se consiguen muy malitos, un set de dos corta uñas que ya necesitaba cambiar, y esto que es para que mis niñas coloquen sus cepillos de dientes. Acá hay una bolsita de un regalito que me hicieron. Ya no está lo que tenía dentro, pero acá hay unos regalos que mi tía le hizo a mis hijas, que son estas lociones, estas colonias. Y esta, una prima me la regaló a mí. Entonces eso es lo que tenemos allí. Aquí tengo, miren, una capa de estas para la lluvia, rosada, la compré en Mercado Libre con otras cosas. Lo hice para completar el monto y no pagar el envío. Acá tengo unos regalos. Este es un regalo, un champú para la barba. Es un regalo de mi comadre. Y aquí tengo esto que compré para el sol allá, que es un bloqueador y un gel para después de sol, pero igual no tomamos mucho sol en la playa ni nada. Una loción, una colonia que le compré a mi mamá, también de revista. Y una mascarilla para puntos negros. También compré un jabón íntimo de algodón y caléndula. Este lo compré en el D1. Esto también lo compré en el D1. Que es un bálsamo para los pies y piernas cansadas. Y estas dos cremitas las compré también de Avon. Se las compré a mi mamá. Mamá tiene una venta en la casa. Estas cosas que tengo acá son... Esto me encantó. Es un spray. Lo compré en el D1. Este es de Citrus Luxury. Y esta era de mi favorito, que era de verbena, que era el que estábamos usando allá. Lastimosamente, esta tapa de una u otra manera se abrió y no nos dimos cuenta, no me di cuenta cuando empaqué, y se regó absolutamente todo. Llegó así de vacía y me hizo un poquito de reguero en la maleta. Menos mal que esto no mancha, pero este era el olor que más quería probar, que más quería traerme para la casa. Y miren, tiene una gotita. Esto es otra de estas cosas de olores, pero es de Lotus. Y esto es una loción antibacterial refrescante, así como un menticol. Y esto también es un ambientador para lencería. Acá tengo un tinte para el cabello, para cinturarme las canas. Yo lo que hago es un poquitico, me aplico solo en las caras. Un brillametal, que es para brillar metal. Una crema ceral para el cabello. Un jabón Neco para las alergias de la piel. Esto me lo regaló mi mamá y es para colgarlo al lado de mi... colocarlo ya sea en la cocina, a colocar mi celular cuando esté cocinando, o en el computador. Vamos a ver dónde lo pongo, pero es así, se pone en la pared y aquí se mete el celular. Estos son soporte para tacos, miren, también lo compramos en el D1. Esto es algo que quiero probar con nuestra perrita, con Goldie, porque ella ladra muchísimo cuando se saca a caminar en las noches, y a veces hay vecinos que pues no les gusta y se quejan. Entonces compramos esto para compré esto para entrenarla. Se le coloca una batería acá y cuando ella está haciendo mucho ruido se apunta
es para entrenarlas, mejor dicho. Acá compré estas cremas de escala, compré dos. Las compré por aquí en Dubai, las consigo en 140, 180 dirhams, que son alrededor de 140, 180 mil pesos colombianos. Y allá las conseguí en Mercado Libre en 30, entonces me las traje. Un cepillo de dientes que me regaló mi mamá. Esto es algo, era una cosita, usamos mucho repelente allá, porque nos picaban mucho los mosquitos. Y aquí donde viene la cosita de repelente, echamos ron con contra. Yo traigo esto porque es algo que ayuda. Es un ron preparado con muchas hierbas, hierbas medicinales, y por eso se pone este color. Y es buenísimo para los dolores de cabeza, dolores de huesos, para infinidad de cosas. Así que yo me lo traje, lo envasé aquí sin las hierbitas, porque entre esas hierbitas podemos encontrar unas hierbitas que no son tan legales. Bueno, me lo traje. Un jabón de lavar platos en crema, zarzaparrilla. Mi hermana está trabajando con productos naturales, y mi comadre también, entonces compré esto que es para limpiar el hígado. También traje esta, hielo natural, hielo mineral. Bueno, a mí me dio una gripa terrible allá y no podía respirar. Mi vecino me dio un poquito de esto y me destapó la nariz, me sentí tan bien y dije, me voy a llevar unas, y me traje dos. Un gel caliente para apretarme en la barriga, alcachofa que es para depurar la sangre, una bandera colombiana me traje también de Mercado Libre. Aquí traje otras cositas, como unas cositas para tal edad que estaban en oferta allá. Y aquí adentro tengo algunos regalitos. Esto lo conseguí en Santa Marta. Esto es un llavero que traje de Santa Marta. Hay unas cositas que me regaló una prima. Ay, un desodorante. Bueno, aquí hay otras cosas que ya tenía guardadas, y unas muestras que me dio una prima también de, ya vende revistas. Acá tengo medicamentos, Apronax para el dolor, Alka-Seltzer traigo bastante, que no lo consigo acá. Estas son unas pastillas para limpiar la sangre, Meloxicam, que eso lo uso para el dolor de espalda, un repelente para insectos, que eso lo usamos bastante allá, este repelente, porque, y este es en barrita, es buenísimo. Unos cepillitos, Cirelax, que es para cuando hay estreñimiento. Esta oferta de Centrum, que la compré también en Mercado Libre. Una Procena, que también es para el dolor muscular y de articulaciones. Advil para los cólicos, y este Advil Ultra. Bueno, y para terminar este videito, quiero mostrarles las cositas de cocina que traje. Bueno, eso, lo que hay allá son telas, retacitos que a mí me gusta. Aquí hay unas mantas guajiras, unas fotos que recuperé, que me dio una amiga. Aquí hay un perfume que le dio mi mamá a Dana, y venía con una cremita. La cremita está en el cuarto. Esto fue un recuerdo que una de mis vecinas me dio del bautizo de la bebé de ella. Una cajita. Estos son unos tarros de agua que venían tres. Los otros todos los regalamos. Nos quedamos con los grandes. Me los quise traer como un recuerdo. Los utilizamos ahí algunas veces cuando salíamos y nos llevábamos el agua filtrada aquí. Pero me lo traje como un recuerdo porque son lindos. No lo van a utilizar mis hijas para el colegio, pero de pronto si salimos a un parque o algo, lo podemos llenar de agua filtrada y no tendríamos que comprar botellas. Aquí tengo un regalo que me hizo mi mami, y es para hacer arepas. Es una maquinita para hacer arepas eléctrica. Entonces, pues la voy a estar utilizando para una solita arepa al tiempo. Este también me lo regaló mi mamá, este calderito, porque yo quería un caldero tradicional. Y este es una marca muy buena allá en Colombia. Está nuevecito, toca mirar cómo lo curo. Esto es una paellera que compramos allá, que está pues bien bonita, lo compramos en Home Center. Y por último, tengo estos vasitos que fueron un regalo de una de mis vecinas, a la que apreciamos mucho. Le hicimos la negra, así nomás. Y son unos vasitos que tienen, son unas copitas que me gustaron, porque aparte de que es un regalo de una persona que apreciamos mucho, mi mamá también aprecia mucho. Se llama María Isabel ella, ¿no? Que él dice agradece, este dice sonríe. Son como pequeños mensajitos. A veces necesitamos sueña, un pequeño mensaje, y nos gustaron porque es para los cuatro, disfruta, uno para cada uno. Entonces, bueno, estas fueron las últimas cositas que compré
En Colombia también trajo un vestido tradicional de cumbia, como les conté, de pronto les muestro en otro video. Y listo, espero que les haya gustado, que hayan saciado un poquito la curiosidad de ver qué cositas, con qué cositas me vengo yo cargando de Colombia. Miren, ahí hay hilos y hay unos elásticos de colores. Son para mis cositas por acá. Espero que les haya gustado. Yo por ahorita me despido. Les mando muchos besitos y bendiciones. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra, nuestro canal. Chaito.